Hola, nuevamente soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica y comercial. Si eres nuevo por aquí y no sabes quién es que te está hablando ahora en este momento, pues me presento. Mi nombre es David Tejada, tengo una pequeña compañía, o ya mejor dicho, una gran compañía en el área de la limpieza comercial y residencial. Tengo ya más de 10 años con el negocio y llevo ya como 8 haciendo videos. O sea que te invito a que vayas en este canal donde estás viendo este video ahora mismo, te suscribas y veas todos los otros videos que yo he subido, donde muestro muchos trucos, muchas cosas que te pueden ayudar a ti a crear tanto tu negocio de limpieza residencial o comercial, como también aprender a hacer el trabajo de la limpieza, sea en el residencial o en el comercial. Así que rapidito, ya sabes quién soy yo. Y como quiero que te quedes ahí, hoy voy a hablarte de cómo voy a desglosar los videos a partir de este momento, cómo lo voy a hacer, cuál será el nuevo formato que voy a implementar para hacer los videos de una manera que tú siempre quieras saber qué voy a traer en el próximo y en el próximo y en el próximo video. Bueno, como te dije en el video anterior, este nuevo formato que voy a empezar a crear, que voy a empezar a realizar, va a ser diferente a todo lo que he hecho antes. Algunas cosas las voy a mejorar, otras las voy a cambiar y otras las voy a innovar. Voy a hacer cosas nuevas, a ver si te gusta a ti, cómo la estoy haciendo, y que seas tú mi juez, sea tú el que me dé tu veredicto final, positivo o negativo, para yo seguir mejorando o mismo seguir, si te gusta, pues seguir dándote ese mismo contenido bueno que estoy sacando poco a poco. Pues bueno, en este video, lo que voy a, en este nuevo formato que quiero, mejor dicho, que voy a empezar a hacer, quiero empezar a hacer 3 tipos de videos diferentes en 3 sesiones de este negocio o este trabajo de la limpieza comercial o residencial. Y el primero es el práctico. Vamos a hacer videos, voy a tratar de hacer más videos prácticos mostrándote cómo hacer el trabajo de la limpieza, cómo usar los productos, cómo usar los equipos, técnicas de cómo tú mejorar el trabajo cuando tú llegues a un lugar, cuáles son las técnicas de trabajo que debes de implementar cuando tú estés en un trabajo o en un contrato o en tu trabajo si eres empleada. Pues ahí te voy a mostrar muchas cosas que te van a ayudar muchísimo. Es en el área práctica, ¿ok? Administrativa. Esta es la segunda parte y la segunda forma como voy a empezar a hacer los videos. Voy a darte mucha información en el área administrativa. ¿Qué hay detrás del negocio? ¿Qué hay detrás del trabajo? Pero en este caso más en detrás del negocio. ¿Cuáles son los puntos que tú debes de tener en cuenta cuando tú vas a crear este negocio? Y si ya estás en el negocio, ¿cuáles son los puntos que tú siempre debes tener muy pendiente para que no vayas a cometer errores, por ejemplo, en una estimación, en saber cómo hacer una buena evaluación del lugar? También los pagos, cuánto voy a pagar de cada cosa. No liarte con nada de eso para que no tengas problemas. Eso va a ser en el área de lo administrativo, ¿ok? Y tercero, vamos a hablar de casos personales. Casos que suceden, casos que me han sucedido a mí y que puede ser muy probable, estoy casi un 99.9% de que te ha sucedido a ti o que te va a suceder a ti si te involucras en esto del negocio de la limpieza residencial o comercial. Voy a hablarte de esos puntos, de esas cosas que suceden, de esos casos que de verdad a veces te llaman mucho la atención, pero que son casos que solamente te pasan porque tú estás en el negocio o está en este negocio de o está en este trabajo de la limpieza. Puede ser más que todo en el negocio, porque en el área de trabajo, tú trabajarle a otro, no vas a vivir lo mismo o no vas a entender lo que te voy a explicar en los casos personales, porque más se aplica
en el área a la persona que ya tiene el negocio. Y es por eso que ese tercer punto, de cómo voy a entregarte esos videos, vamos a tocar lo personal. Las cosas que pueden sucederte a ti, a mí, a cualquiera, y cómo lo solucioné, cuál fue el problema, de qué manera evitarlo. Todo eso lo vamos a tratar en el área personal, ¿ok? Esto es lo que quiero darte a ti a partir de estos momentos. Estas formas de estos tres tipos de videos, estos tres tipos de contenido en estas tres áreas que yo sé que te van a ayudar muchísimo a ti a seguir creciendo, a seguir mejorando y a ser en este negocio una persona profesional. Porque lo que yo me he dedicado con estos videos es a mostrar, a enseñar, pero también a que tú seas profesional en este negocio o en este trabajo que mucha gente devalúa o que mucha gente no lo ve importante o no lo ve interesante. Yo quiero que por medio de estos videos tú le des ese valor, le des esa importancia y también en lo económico tú también te beneficies. Y es por eso son todos estos videos, ¿sí? Pues bueno, estos eran este video rápido que quería crear. Era para darte esa información. Y espérame porque voy a hacer ahora tres videos más donde te voy a dar uno de cada uno de estos casos para que tú lo aproveches, porque como dije, la promesa se cumple y el que no la cumple, pues bueno, la paga doble. Quédate conmigo ahí y como siempre recordarte, suscríbete al canal si no te has suscrito ahora mismo al canal de YouTube donde estás viendo este video. Si lo vas a ver en Facebook, pues suscríbete también, dale like a la página, suscríbete a la página también de Facebook para que reciba información, porque en los dos lados, en las dos redes sociales, Facebook como YouTube, ahí estoy subiendo mucho contenido porque ya me propuse que a partir de estos meses vas a aprender a ser un profesional o una profesional en esto de lo que es el negocio de la limpieza comercial o residencial, ¿ok? Te cuidas, soy David Tejada y te espero verte en el próximo video que va a venir de luego detrás, ¿oíste? Nos vemos. Gracias por estar ahí. Bueno, si te gustó el video que viste, pues te animo a que vayas a ver este video que está aquí o si no este que está aquí, donde vas a ver más información. Pero también te animo a que te suscribas aquí debajo en este que está aquí viendo, que está viendo este círculo. Suscríbete para que recibas más información, más videos de todo lo que es la limpieza residencial y comercial. Te espero dentro. Uno de esos dos, corre.